Hola amigos, parceros. Esta gente aplaude porque estamos aquí en La Quebrada, un sitio turístico, una de las playas de los sitios de Acapulco, acá en México. Y estamos en el sitio de donde hacen su lanzamiento los clavadistas. Son clavadistas profesionales. Valga la aclaración, que es gente que se ha preparado. Esto es una muestra que inició como un juego de niños mientras esperaban que llegaran los barcos pesqueros, pues jugaban a lanzarse desde ahí y se volvió un atractivo turístico acá en Acapulco. Así que los voy a invitar a que vean a los clavadistas. Ahí está llegando el señor que grabamos hace un ratico. Saludo. Vamos a ver qué tal le va. Protagonistas del pequeño salto, les voy a pedir algunos consejos porque el próximo salto lo voy a hacer yo en un ratico. ¿Cómo nace esta tradición? Esta tradición comienza como por el año 30-31. Lo que pasa es que esta era zona de pescadores. Sí. Los nativos de Acapulco venían aquí a pescar y en ese momento en esa época los anzuelos de aluminio, así que ellos cuando pescaban a veces se les atoraban en el fondo rocoso y ellos se lanzaban a desatorar el anzuelo. O sea que tocaba conseguirlo, salvarlo. Sí. Y ya de ahí se fueron retando a ver si se quedaba de más alto. Poco a poco fueron lanzándose de más alto hasta llegar a la parte de alta. Y ya de ahí con la gente que venía a ver la puesta del sol, fue que ellos empezaron a hacer los shows de clavado. Ah, yo lo estaba diciendo hace un poquito, o sea, esto nació, fue como un juego de niños. Sí, así empezó prácticamente un juego, se convirtió en un trabajo ahorita que lo realizamos nosotros. ¿Cualquiera puede hacer ese salto o requiere algún tipo de entrenamiento? Nosotros entrenamos todos los días, 2 horas, hacemos un poco de ejercicio y también practicamos. ¿Ya le pareció? Sí, se le nota. Sí, Genaro, ¿cuánto tiene eso de altura? Usted creo que fue el último que se lanzó. Así es, son 28 metros de la parte de abajo donde se lanzaron ellos. Sí. Y 35 de la parte más alta. 30. En esta ocasión me tocó a mí, pero ellos también lo hacen. ¿Se ha caído de plaza? Sí, claro, a veces falla. ¿Un chingadazo? Un chingadazo. Don Genaro, muchas gracias. No, gracias. Felicitaciones. Gracias. Felicitaciones por ese trabajo tan chévere. Yo no lo haría, pero no lo haría. Ni siquiera lo probemos. Muchas gracias. No, gracias. Que estén bien. Chao. Clavadito que nació de juego de niños. Por favor, los niños, no practicarlo en la casa, ni en la alberca, ni en la piscina, ni los grandes tampoco, nada de clavados por allá fuera de la casa, por favor. Para eso se necesita entrenamiento, como el de Cantinflas cuando se lanzó de la película El bolero de Raquel, grabada acá en Acapulco, en este escenario.
exactamente en este escenario, pero hasta él requirió de entrenamiento. Espero que les haya gustado, no se les olvide de suscribirse y los comparto las últimas imágenes de la quebrada aquí en Acapulco.